Queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. Reciban cordial saludo. Bienvenidos a Consultorio Fiscal. Mil gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un tema que es de actualidad, un tema que es muy importante eh, también en el sentido de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. Eh, vamos a platicar el día de hoy de las inversiones en criptomonedas. Y recuerden, vamos a tener varias suscripciones, vamos a tener... Eh, algunos premios aquí, así que no se vayan, tengan nuestros números eh, a la mano, también nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, por favor, vamos a entrar con nuestros eh, invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues tenemos al licenciado, mi querido amigo Miguel Ángel Morales Rodríguez, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Oh, muchas gracias a ti, Abraham, y muchas gracias a todos los que nos ven y a toda la producción muchas gracias por la invitación nuevamente es un gusto acompañarlos igual ¿no? un gusto y un gran placer y bueno tenemos también aquí a contador muchísimas gracias de Carlos Josafat León Madariaga mil gracias por estar con nosotros gracias Abraham gracias a todos por la invitación y bueno vamos a Entrar en materia. Perfecto. Pues ya, como dijo aquí nuestro invitado, así eh, en, en caliente, vamos a entrarle a tema que precisamente es, es un tema que, eh, bueno, pues muy de actualidad eh, con independencia. Que nos vean ahorita, que nos vean un poquito más adelante, pasado el tiempo. Las inversiones se están dando, el mercado, pues se está moviendo y, sobre todo, el tema muy particular de estos criptoactivos, las criptomonedas que son, con que se comen, hay que pagar impuestos cómo voy a tener que resguardarme un poquito o, o mucho, cómo saber si no me están estafando. Y bueno, pues los expertos nos van a platicar de ello. Entonces, ¿qué, qué nos pueden decir primero de qué es, el, qué, qué es un, un criptoactivo? ¿Qué debe de entender nuestro amable auditorio en ese sentido? ¿Qué es lo que deben de, de, de saber al respecto? Mira, eh, para irnos, una cuestión muy técnica y como lo establece la, la norma y lo hemos comentado en anteriores ocasiones. Un activo virtual, es decir, una criptomoneda que es un activo virtual, lo reconoce la ley Fintech, se reconoce en el Banco de México y se establece así en diversas normativas como una representación de valor que se puede transferir única y exclusivamente por medios digitales y que es utilizada mayormente como medio de pago. Uh -huh. Sin embargo, eh, a veces se confunde que si es moneda o no es moneda precisamente por esta traducción literal del inglés eh, cryptocurrency a criptomoneda, pues muchos piensan que ah, pues es una monedita y es una moneda digital, y es una moneda de fantasía y no tiene valor. Eh, sin embargo, lo tenemos que ver como un activo virtual que puede tener muchos o diversos usos, ya sea como medio de pago, como un activo para enajenar eh, o simplemente como una representación de algo. Aquí lo que nos importa, lo que vamos a, a, a comentar hoy, pues es... Eh, todo el uso, toda la operatividad con este tipo de, de, de activos, si sí tenemos que pagar impuestos, ¿no? Y aquí lo que tenemos que conocer mucho es qué se está haciendo con ellos, qué es lo que estamos obteniendo de ganancia o no, cuándo lo vamos a obtener para el pago de los impuestos y, sobre todo, qué relación tiene todo esto a esta nueva digitalización de las finanzas, ¿no? Porque, pues, Bitcoin, que es la primera criptomoneda, nació en el 2009 por este creador anónimo con seudónimo Satoshi Nakamoto, pues entra como una oportunidad o como una alternativa a las finanzas centralizadas, es decir, estas finanzas que, pues de, como su nombre lo dice, pues tienen, están bajo el control de gobiernos centrales, de bancos de los gobiernos y que básicamente pues son re, este, normados y regidos por por todo lo que dicta el sistema financiero y los gobiernos, ¿no? De cierta forma, las criptomonedas o Bitcoin nace como esta alternativa para poder tener, pues, una forma de libertad financiera, por así decirlo, y no estar tan expuesto a las a veces manipulaciones en el mercado o estos movimientos que se pueden llegar a dar en bolsa de valores, de los cuales, pues, nosotros como personas comunes y corrientes, pues, no tenemos ninguna injerencia en ellos, ¿no? Como pasó ahora. Este, hace poco en, en Japón, ¿no? que cambian sus tasas de interés, se viene todo, todo para abajo, bolsas de valores caen mucho, el dólar se eleva frente al peso y pues nosotros que estamos en nuestra casa o pues estamos invirtiendo, no tenemos forma de, de contrarrestarlo. Entonces se dan, se dan con, este, con este objetivo. Y pues bueno, todo esto gracias a, a la incorporación en su momento de la ley FinTech en México en el año 2018, donde... Con, con la finalidad de, de incluir o de tener mayor inclusión en, en el mundo digital a la gente común y corriente, pues se incorporan ciertas tecnologías y por lo tanto se tiene que incorporar una regulación. Es decir, a partir de allá hace unos años, como bien hemos sabido y hemos visto, han existido los, estos neobancos o bancos digitales, instituciones financieras tecnológicas, lo empezamos a ver, por ejemplo, en Mercado Pago, con Mercado Libre, todas estas transacciones que ya estamos haciendo a través de Internet. Y bueno, en el 2020, con el tema de la pandemia, pues, se dio mucho más. Sin embargo, México, desde el 2018, emitió esta, esta ley con la finalidad de regular ¿no? todo lo que se vaya a llevar a cabo con temas financieros y tecnológicos. Y es ahí donde reconocen a las criptomonedas. ¿Por qué comento todo este choro? Porque cuando escuchamos criptomonedas, pues mucha gente dice: ah, es que eso es una estafa, es que eso es del diablo, es que eso es Satanás, es que eh, mira, realmente es algo que existe, es una realidad. Lo tienen que ver así como en su momento fue el internet. Es una realidad. Poco a poco se fue regulando y poco a poco la gente lo fue adoptando. Sin embargo, tienen que conocer lo que prohibido no es, ilegal tampoco. Hay actividades, sí, claro, como se dan con el dólar. Como se dan con los chivos, las vacas, con lo que sea. Una actividad ilícita no tiene tanto límite. Exactamente, no es como que, ah, es que porque es criptomoneda, ya por eso es malo, ¿no? Es, vamos a un tema, por ejemplo, muy fiscal, que se confunde con un tema labrado. Es que en ese negocio solo aceptan efectivo, por eso ya están lavando dinero. Mm -hmm. No necesariamente, ¿no? Mm -hmm. Puede que sí, puede que no, porque finalmente no están declarando quizá de forma correcta. Y aquí sucede lo mismo, es decir, si vamos a hablar de criptomonedas, primero hay que conocer qué queremos, qué son, qué vamos a hacer, y si de plano, pues no nos gusta o no nos interesa o por miedo, pues entonces lo mejor es, pues no mal informar, ¿no? Mal, mal informar, perdón, porque el simplemente decir, no es que eso es una estafa porque escuché, eh, mi vecino lo dijo o, o el taxista que me trajo me estaba comentando que eso es una estafa porque perdí dinero, bueno, son casos aislados, ¿no? Y un poco del marco, un poco del marco regulatorio. Y en ese sentido, ah, bueno, yo también traje aquí mi, mi agua bendita para <laughs> sí, para, aquí, para, para liberarnos del satánico, exactamente. Sí, porque de, de las cosas que nos van a hablar aquí nuestros invitados, pues caray, a veces es un poco hasta tabú y la gente dice tengo miedo, tengo eh, miedo sí, sí. y no es que, 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 que se le tenga miedo, respeto. Creo que eso es lo importante, que se le tenga respeto. Y a, hablábamos de regulación, entonces nos decías de la ley FinTech y también tenemos el punto de la ley FinTech y, como que otras normas tenemos que observar en el camino de, de tantas, pero con cuáles, de, 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 así de manera enunciativa, ahorita y que aquí vamos tomando nota, igual que nuestro auditorio, ¿cuáles son las que tengo que observar? Claro, mira, realmente, bueno, vamos a empezar un poquito a Ajá. dar el preámbulo. Es importante, eh, retomando un poquito lo que dijiste. Sí que mis colegas contadores, y en especial los que vienen atrás, pues no, no tengan miedo y que entiendan que esto es el, es el de futuro. Realmente eh, se van a encontrar con muchas empresas, con muchos clientes que están ya operando con criptomonedas y que a veces los clientes no dicen por cierto temor, ¿verdad? Ah, es que el contador me va a regañar. Ah, es que el SAT me va me a este, imponer una sanción. Y pues no es así. Realmente, como ya lo dicen, no es algo ilegal. Eh, de cierto modo se está legislando, falta muchísimo todavía en materia sin embargo, bueno, eh, ya ya comentaron la ley, eh, me gustaría también invitar a todos nuestros colegas que pues, investiguemos todos y, y hagamos en sinergia una, una regulación también ¿verdad? Buscar los medios porque no realmente no hay como tal en, en, el, en el medio una, una ley que nos establezca cómo vamos a trabajar con, con las criptomonedas ¿verdad? Entonces realmente es lo que es importante ya hacerlo Excelente. Y, y creo que en ese sentido, a nuestros amigos legisladores que seguramente nos están viendo por allá, bueno, pues eh, hacerles esta mención que es muy importante que se tenga esta, esta, esta nueva regulación, porque está la ley FinTech, está como ahorita nos mencionarás, pues otras, otras leyes para tratar de pagar, bueno, no para tratar de pagar, para pagar el impuesto, pero a lo mejor no tienen esa claridad, no tienen esa contundencia. Entonces, la, la que la autoridad se tome. Ya un momentito para abrir un capítulo nuevo. Sí, es un, un, pues a lo mejor no un título, pero un capítulo nuevo donde incluya estas operaciones y llevadas por personas físicas y personas morales, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y en el entorno nacional e internacional, porque muchas operaciones, pues se dan, eh, no hay límites fronterizos tan claros, ¿no? Entonces ahí de repente dicen en la nube, pues en la nube puede estar yo ahorita, ¿verdad? O después de cinco minutos del programa, ¿no? Quién sabe dónde estoy, pero. Sí. Eh, eh, que se tenga esta certeza del de, 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 de pago del impuesto y que en este caso el contribuyente, el, el que lleva buenas prácticas, diga, pues sí, obtengo un diferencial, obtengo un ingreso, obtengo una ganancia, la califico como corresponda y entonces ya puede estar operando. Entonces, bueno, pues por ahí eh, he llamado a nuestros amigos legisladores para que se pongan las pilas al respecto para empezar. Como dicen, para empezar. Y bueno, ¿qué, qué otras cuestiones eh, eh, tendríamos en el entorno de, de, de los criptoactivos en general y de las criptomonedas en, en particular, mi querido amigo? Pues mira, por ejemplo, como lo comentaba Carlos, eh, hay ya quienes lo estén haciendo, quienes estén operando, quienes estén acumulando, pero también hay que considerar lo que dentro de su descripción se establece, ¿no? Medio de pago. Hay que verlo también como una opción, por ejemplo, para pequeños o grandes negocios, para poder utilizarlos como medios de pago. ¿Por qué? Por su facilidad, por su facilidad, por su rapidez y sobre todo por su seguridad. Es decir, toda la tecnología blockchain, que es toda la tecnología tras los criptoactivos o las criptomonedas que se desarrolló a través de Bitcoin, pues es básicamente una red. O como un registro contable, si así lo pueden ver, en donde básicamente todos y cada uno de nosotros somos una especie como de servidor. Es decir, el, el uso y el intercambio de estas criptomonedas y todo lo que se, lleva a, se llega a dar en la blockchain es como lo que se llegó a dar en su momento con Napster o con Ares. no Tú querías una canción, se mandaba como la orden o la alerta, buscaba en todos los servidores y pues de donde la tuvieras. Entonces, realmente hackear eso tendrías que hackear más del 80% de las computadoras conectadas a ese servidor. En este caso es muy similar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por la seguridad que te puede brindar. No solo en la tecnología para el medio de pago, sino incluso para la tecnología, por ejemplo, en un futuro para las elecciones, ¿no? O para los resguardos de los archivos, de los expedientes de la propia empresa, en los cuales tienes una serie de respaldos porque todo está dentro de la blockchain. Entonces, básicamente, aunque tú quieras hacer un, una modificación en esa cadena de bloques, pues finalmente va a venir corregida. Entonces, eso es lo que también tienen que considerar todos los que nos, nos ven, nos escuchan y sobre todo colegas que empiecen al estudio de esto. ¿Por qué? Porque si bien lo dijo Carlos, que es el futuro, yo estaría más en el, en el pensar que es el futuro, pero es más ya el presente, o sea, ya está ocurriendo. Y, y mucho de lo que nos llega a nosotros en el despacho, pues... ¿Por qué no entramos a este estudio? Uno, porque nos gusta. Y dos, porque la necesidad lo requiere. ¿no? Llegan clientes donde nos dicen, nos dicen, oye, estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. ¿Qué legislaciones utilizo? Básicamente utilizamos las comunes y corrientes para el pago de los impuestos, que vamos a entrar ahorita a detalle. Pero lo que es importante, a lo que tenemos que identificar es qué vamos a hacer para de ahí definir cómo vamos a pagar un impuesto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hablábamos de la ley FinTech. Eh, no solo el tema de las criptomonedas, ahorita ya se está pudiendo invertir en bolsa de valores, ya uh -huh. se está pudiendo invertir en Sofipos, estas sociedades financieras populares, incluso en bancos o neobancos o a través de setes desde la comodidad del celular. Y muchas veces nos preguntan, eh, oye, ¿cómo pago impuestos por Sofipos, por bolsa? Bueno, hay que ver, como lo hemos dicho, qué estás haciendo, a través de quién lo estás haciendo. Para saber cómo lo vamos a pagar. Porque, bueno, nosotros sabemos que le podemos declarar al fisco: Yo gané 10 pesos y te pago uno. Ya será el SAT en su momento que te va a decir: Oye, creo que lo hiciste mal. O me pagaste de más. O me pagaste de más, que es, uh -huh. dudo mucho que, que te lo, lo digan. Sí. Pues no obviamente obviamente. <laughs> <laughs> tiene. tiene la facultad para decirnos. Sí, sí. Las <laughs> venas no. <laughs> <laughs> le haces falta. Ajá. O sea, dice unas de cal por todas las venas, sí, sí, sí. ¿no? Entonces. Y, y la otra es: Este. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a declarar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y sobre todo, si el SAD en su momento nos requiere y nos dice, oye, fíjate que no te creo, pues tenemos también la herramienta junto con el contador para que esto todo se integre de manera correcta en tu contabilidad. Para en su momento, la controversia que podamos llegar a tener con el SAD es, oye, pues lo hicimos así por esto. Primero, porque no hay reglas claras. Tenemos que apegarnos homólogamente a algunas figuras que ya las hemos platicado y vamos a, a ahondar ahorita. Y por último pues dime cómo te pago entonces, ¿no? En este caso, pues yo como abogado te puedo decir que quizá ni yo, ni Carlos, ni tú, ni quien sea, tiene la última palabra, ni siquiera el SAT en tema de criptomonedas, hasta en tanto se regule, pero si llegara a haber controversias con la autoridad, pues ya será en todo caso un tribunal de justicia administrativa que sea el que resuelva, ¿no? ¿Y qué va a ser lo importante? Saber qué estuvimos haciendo, porque se lo vamos a tener que explicar al secretario de acuerdos y al magistrado instructor. Entonces, si no nos sabemos dar a entender... El magistrado va a decir: Ah, creo que el SAT tiene razón en esta ocasión. ¿no? Entonces, <laughs> ahí es donde vamos a tener muchos inconvenientes. Y eso es lo que todo mundo tiene que considerar. ¿Por qué? Porque se está utilizando para invertir. Se está utilizando para tener una reserva de valor como si fuera el oro, el oro digital. Y se está utilizando también como un medio de pago. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo clientes en, Austral en Australia o en estos países que ahorita tienen temas de bélicos. Y a lo mejor, pues, las transacciones. Pues están impedidas, ¿no? Y yo necesito que me paguen, o yo necesito pagar. ¿Cómo le pago? Ah, pues le pago con Bitcoin, o le pago con USDT, y es una realidad y no es ilegal. Entonces, eso, eso también es bien importante para que quien entre, como va a entrar a en un mundo de finanzas, pues se instruya estudie, se acerque con especialistas y si va a escuchar al youtuber, si va a ver en internet, principalmente que contraste, ¿no? Y sobre todo si hablan de leyes o de impuestos, que lo que digan por lo menos tenga un sustento, ¿no? No nada más sea como que, ah, es que a mí me dijeron, que mi contador me comentó, que así tenemos que pagar. Y bueno, ¿por qué? ¿No? Que nunca falte esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Como niños chiquitos. Sí, ese sustento es ese fundamento para poder darle claridad y darle certeza. Incluso cuando estoy haciendo las inversiones. Hay veces que eh, eh, hasta debemos de considerar esa parte del sentimiento, ¿no? O sea, el, me late, no me late. Y luego eso, aunado a esa pregunta o a esa serie de preguntas de los por ¿por qué me están dando un alto rendimiento? ¿Por qué me están haciendo una retención? ¿Por qué me... Eh, eh, hay algunos que dicen, ¿por qué me solicitó el pago de lo, del impuesto? para que me devuelvan mi dinero. Uh -huh. ¿no? eh, ahorita nos platicarás en, en alguno de los esquemas que de repente las estafas se dan en, en ese sentido, que, sí. que eh, nos retienen el dinero. Entonces, bueno, pues se vuelve un poquito complicado. Y eh, nuestros amigos que deben de estar preparados, bueno, pues, ¿qué, qué más deben de tener eh, presente para cuando entren a este, a este mundo, donde ya están separando lo, los criptoactivos, las inversiones en bonos, en valores, en bolsa? ¿Qué, ¿Qué más deben de tener en cuenta? Bueno, primero que nada, todo. yo creo que también sumergirse y empezar a, a practicar ya en materia viva, trabajar con criptos, ¿sabes? Hacer algún trading, a lo mejor también un arbitraje, pueden empezar a hacerlo, eh, porque eh, es muy distinto a que te lo platique yo, a que lo vivas y entiendas ya de manera profunda cómo es que funciona y cuáles son las repercusiones en tu contabilidad si lo queremos ver. ¿Y qué es lo que tienes que presentar para declarar? ¿Verdad? Entonces es importante, eh, sí, evidentemente estudiar las leyes que podemos asimilar para poder trabajar con ellos, sin embargo, practicarlo es importante. Y bueno, el SAT también tiene mucho trabajo, ¿verdad? Porque van a querer cobrar por algo que no entienden. Entonces es importante ahí, sobre todo para también eh, limitar algunas operaciones que se pueden presumir como ilegales, ¿verdad? También tener... Es pues la base para rastrear si es ilegal o no. Y nosotros, a su vez, como contadores y como futuros, eh, pues, eh, 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 concejales de las empresas, pues es también ver que no, no caigan en, en prácticas que puedan ser consideradas como temas de, de lavado de dinero. Ok, entonces ya entramos a otro, otro punto, ¿no? Eh, el, el propio tema de lavado y, y todo a partir de, a lo mejor yo quiero invertir o quiero tener, tengo un excedente de tesorería que creo que ese sería un, un punto muy interesante, uh -huh. trabajar, eh, como dices, a partir de esos excedentes, de esas pequeñas partes y no llevar, por ejemplo, lo de la renta, ¿no? Uh -huh. Lo de la renta de mi bodega, lo de la renta de la oficina, lo llevo a una operación que a lo mejor no estoy eh, eh, conociendo muy bien y al final del día pierdo mi dinero y ya no tengo ni el dinero y ya no tengo ni para pagar la renta, ¿no? Entonces se vuelve un poquito más más complicado. ¿Correcto? Sí. Entonces, bueno, sobre sobre todo mucho de lo que nosotros comentamos es si tú quieres empezar a invertir, a acumular, a guardar en en Bitcoin, primero que consideres un dinero que te puedes permitir perder. No necesariamente porque lo vas a perder. Sin embargo, por el riesgo que, que tiene. Por ¿no? la volatilidad que existe. Exacto. Ahora, aquí también vamos a romper algunos mitos, ¿no? Que, que se han roto por el mercado accionario y por el mercado actual. Mucho se habla de que Bitcoin, de que las criptomonedas es que tienen una volatilidad increíble. Bueno, hace dos meses el peso estaba en 16 y ahorita está casi en 20, ¿no? Sí. Estamos hablando que tuvo, tuvo una depreciación de poco más de, ¿qué te gusta? Un 15%. Entonces, eso en mercado de valores es una cantidad increíble. Eh, otros dicen, por ejemplo, es que eh, no, hay, no hay nada que respalde las criptomonedas. Pues bueno, desde cuando el dólar dejó de estar relacionado directamente con las reservas de oro de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos puede emitir dólares a lo desgraciado y, y, y nada. Aquí, una de las diferencias, por ejemplo, en el tema de los de Bitcoin principalmente es que hay una cantidad limitada. En este caso van a ser 21 millones de Bitcoin y nada más. Ahorita son menos, pero al llegar entonces a 21 millones ya, ¿tan, ¿tan tan? y se acabaron. Si algunas se perdieron en una wallet fría porque creaste tu cuenta, las metiste en tu wallet y de repente te peleaste con la mujer, se separaron y ella se llevó la caja donde venía tu wallet y ya no la volviste a ver, pues esas Bitcoin pues van a estar ahí en la blockchain, pero no se van a poder usar a lo mejor porque vas a necesitar el acceso. Entonces... Eh, Sí, aquí en este caso, pues es un, es un tema limitado que evidentemente va a generar deflación, ¿no? A diferencia de lo que vemos con las monedas de curso legal, que nosotros consideramos seguras, que tienen un tema inflacionario, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos viendo varias cosas y, por ejemplo, el tema de si lo vamos a ver como una divisa, como una reserva de valor. Por ejemplo, este año, principalmente a inicios del año, en Estados Unidos se aprobó un ETF un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí le ponemos dos, dos escenarios, por ejemplo, a Carlos como contador. ¿Cómo lo vamos a declarar? ¿Como acumulación de un activo, de un bien o como acumulación de una acción? Porque pagan distinto. Claro. Sí, es, es, que es, naturaleza. Parte de, es parte de lo que tenemos que empezar a, a revisar. Y bueno, es, es tan importante que ya viene en boga y viene en futuro que Estados Unidos ya lo está trabajando, ¿verdad? Algo viene en Estados Unidos en alguna reforma, seguramente. Uh -huh. Y bueno, es importante también que es un activo intangible realmente. Entonces, tenemos que identificar, no es una acción, no lo es, es un activo intangible. ¿Okay? Yo creo que es mi, es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Y finalmente, la, la propia norma, la, la NIF, establece que no se le debe de tratar, digo que no se le debe dar el tratamiento de activo intangible como se le dan diversas personas morales, etcétera, etcétera. Sin embargo... Aquí eh, hay que puntualizar lo que establece, si, si, si es posible, el sí. propio artículo 30 Ajá. de la ley FinTech, que aquí yo tenía ya guardadito. Sí. ¿Por qué? Porque el primer párrafo nos establece que el activo virtual este, nos va a servir como medio de pago y todo eso. Sin embargo, nos permite una especie de interpretación con relación a que si podemos leer el artículo 30, quien lo pueda ver en su casa. Ajá. En el último párrafo, palabras más, palabras menos permite que se le va a reconocer, a los activos virtuales se le va a dar ese reconocimiento con base en lo que al público le dé de uso, o sea, con base en el uso que le dé el público. ¿A qué voy? Tenemos conocimiento que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación pues establece que las leyes fiscales son de aplicación estricta. Sí, cuando esté escrito es de aplicación estricta, estricta, principio de tipicidad, ¿no? Para tema de sanciones, por ejemplo. Ahora bien ese propio artículo 5, en su segundo párrafo, establece que, pues, a falta de normas, pues podemos apoyarnos de las jurisdicciones federales siempre y cuando no contravengan el objeto principal del derecho fiscal, que es la recaudación. no? ok, está bueno. no tenemos nada legislado. no tenemos un capítulo personas físicas, personas morales, uso de criptomonedas. bien, lo dijo carlos. hay que empaparnos para saber que es lo que estamos haciendo, y en su momento, dentro de la controversia que podamos entrar con las autoridades, es, a ver, tú me permites que, hace, que haga interpretaciones, me bajo no, o me paso a la ley Fintech, artículo 30, último párrafo, yo el uso que le estoy dando es porque estoy invirtiendo en un ETF, y un ETF es un fondo en Bolsa de Valores, en Estados Unidos, reconocido dentro de la normatividad mexicana. Ahí podría declararlo quizá. Como enajenación de acción en bolsa, o bien lo estoy haciendo por mi cuenta, a lo mejor enajenación de bienes, o lo estoy utilizando como medio de pago. Por ejemplo, yo como abogado me van a pagar un juicio y la persona me dice, Yo te voy a pagar en Bitcoin. ¿Cuándo lo tengo que registrar? ¿Cómo tengo que emitir el CFDI? Entonces es bien importante conocer sí, todo sí. eso, porque no nada más es, Ay, sí, ya tengo mi Bitcoin. No, ¿qué uso le estás dando? Entonces aquí es donde ya empezamos a entrar en un mundo donde no hay nada regulado, pero podemos apegarnos a la forma en cómo se declaran los diversos instrumentos financieros. Por ejemplo, quien invierte en SOFIPOS tiene un tratamiento. Quien invierte en bolsa de Valores tiene un tratamiento. Quien invierte en CETES tiene un tratamiento, que son muy similares, pero algunos tienen ventajas, desventajas. Y en este caso, pues hay que saberlo homologar, ¿no? Entonces, es... es. Te pongo un ejemplo antes Ajá. de que continúe. Los NFTs, los toques no fungibles, que son representaciones artísticas mayormente, son imágenes. Es un activo virtual uh -huh. que se puede utilizar como medio de pago. Pues te voy a pagar con una obra de arte mía, es un NFT. Pero bueno, aquí el uso que se le está dando es artístico. A lo mejor yo le puedo decir al Sado, oye, pues te pago con uno de mis NFTs, como lo hacen muchos de los artistas que pueden liquidar parte de sus impuestos con ciertas obras de arte, con esta ventaja que pueden tener. Este tipo de personas que están adheridas a estos regímenes. Entonces, si te das cuenta, hay mucho de dónde. O sea, es otro mundo. Veámoslo como un mundo paralelo a las finanzas. Sí, en, es, en ese sentido también tener presente eh, eh, esa situación que nos va a derivar en la, en la naturaleza, ¿no? La naturaleza propia de la, de, de la operación y eso va a definir el, el camino, ¿no? Y ahorita que regresemos del corte que veamos ese ese punto fiscal porque bueno pues ya nos están ya nos llegaron algunas preguntas algunas ya 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 ya, ya las adelantaron ya nos hicieron favor aquí Carlos y Miguel y bueno tenemos saludos de San Juan de Otihuacán muchas gracias queridos amigos también Diego Olvera buenos días eh, Kurt Pingel también ah, recuerde y nos pregunta que si aquí tenemos un poco de aguas negras del imperialismo yanqui bueno <laughs> así es <laughs> y si las vamos a poder comprar eh, las vamos a poder comprar comprar a lo mejor con una parte de un bitcoin o de alguna de alguna criptomoneda saludos desde cuernavaca muchas gracias a edith leticia saludos también eh, a pati es y también y aquí las preguntas diego Olvera nos hace dos preguntitas y una que ya les hacía al principio que ahorita el, el, lo comentamos así como listado rápido y regresando el corte lo vemos eh, ¿Qué disposiciones legales tengo que estudiar para conocer las implicaciones, regulaciones y obligaciones fiscales y legales en México? Que bueno, ya señalamos la fintech, la ley antilavado y cuál otra. ¿No? Y nos da las gracias aquí Diego. Y también nos hace otra, otra pregunta donde nos dice: eh, de, 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 nos hablaba de las CFTs. ¿Es mejor inv invertir comprando? directamente a la criptomoneda en plataformas reguladas o invertir en fideicomiso o NFT eh, al valor Bitcoin. O sea, nos, nos pone ahí una pregunta un poquito amplia. Pero bueno, y hablando de preguntas y demás, recuerden amigos que ha estado apareciendo el teléfono por aquí abajo. Vamos a tener ahorita cuatro suscripciones y regalo especial. Regresando al corte, tendremos una pregunta que harán nuestros invitados y bueno, pues a los que la contesten correctamente, a los cuatro primeros van a tener por ahí un obsequio que va a ser la suscripción a la revista. Bueno, pues estamos platicando este, esta ocasión de inversiones en criptoactivos. No se vayan. Regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema sumamente interesante y de actualidad: que es la inversión. En criptoactivos, para que no me los sorprendan, para que no me los lleven al baile, para que no les llegue por correo físico una moneda así de, de, de tamaño grande. Hay un meme donde ya le llega a una persona una moneda y está muy feliz y muy contenta porque dice: Ya me llegó mi Bitcoin después de que pagué 20, 30, 40 mil dólares. Le llegó, e incluso habla, creo que le costó 7 mil dólares, una cosa así, y le llegó una moneda así de, 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 de cobre, un, un platillo donde dice: Sí, Bitcoin, pero pues es una estafa. Entonces, ahorita platicaremos de estos dos temas, principalmente un poquito de seguridad y la parte, la parte fiscal, ahorita que nos preguntaban. Pero bueno, recuerden, tenemos cuatro suscripciones a nuestros amigos y, y hoy tenemos regalo especial eh, aquí por, por nuestros amigos invitados. Pero bueno, vamos a tener dos preguntas la, eh, y van a ser las siguientes. Venga de ahí. Bueno, para el tema de los termos, van a ser las. ¿Cuántos millones de Bitcoin van a ser? Cuántos van a ser? Ya les di una pista. ¿Y quién fue el creador de Bitcoin? Okay. Y los que contesten de forma correcta, nosotros, el despacho, le vamos a regalar su termo y una libretita. Ah, <laughs> que conteste las dos. Sí, sí, Hay sí. que conteste las dos. Para, para, el, amigos, termo. para, para el termo. Para el termo. Para el termo. Entonces tenemos cuatro suscripciones. De esas cuatro suscripciones, el eh, que conteste nada más cuántas, eh, eh, cuántos eh, eh, Bitcoins van a existir. Bueno, pues van a. Se gana su suscripción. A, se gana la suscripción. Y los que aparte nos digan quién es el creador de Bitcoin, se van a llevar su termo. Así es. Entonces, bueno, pues ahí está. Ya nos trajeron bonito termo. Ya lo veían ahí en pantalla de las aguas negras. No no si eh, sí es cafecito, entonces tenemos aquí un, un rico café. Y bueno, pues eh, se las eh, recuerden. Aquí aparecen los números en pantalla y también... Ahí en línea nos pueden mandar un mensajito, por favor. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues vamos, eh, Carlos, el tema, el tema fiscal que creo que nos inquieta a todos, uh -huh. porque ahí sí decimos, tengo miedo, tengo miedo, porque muchas personas están realizando operaciones al día de hoy sí. y dicen, pues como no está regulada por casi nadie o por nadie, eh, pues ni pago impuestos, pero estoy obteniendo una ganancia estoy obteniendo diría el SAT un ingreso uh -huh, uh -huh. y entonces sobre esa generalidad del ingreso pues sí tendría que, que, que revisar eh, un poquito más a detalle o pagar algo en, en dado caso de que llegue y me revise la autoridad no es lo mismo que le diga no pague nada no no me interesó no me hizo feliz o yo por qué pago a diferencia de, de, de ser pues un buen ciudadano y decir sí obtuvo un diferencial obtuvo una ganancia obtuvo un ingreso y este ingreso pago este impuesto, entonces pues mientras no se regule, pues, yo te pagué est esta cantidad. Entonces en materia fiscal, eh, primero el señalamiento de las de algunas de, la, de las normas normas que tendría que bueno, nos podemos ir a, a lo básico, ¿verdad? Que sería el código fiscal, Ok. y la ley del ISR con su reglamento. También podemos, puede... eh, dime, dime. No, en el caso del código fiscal, a ver, de, del código fiscal, eh, de, decía hace rato Miguel. ¿Tengo que emitir un CFDI? Es una buena pregunta, debido a que, si bien hay una normativa que nos dice que si emitimos CFDI de una manera incorrecta, podemos tener sanciones. ¿verdad? Entonces, es importante, lo, lo comentábamos en una plática fiscal, ¿verdad? Miguel y yo, eh, lo mejor es llevar un registro contable, ¿verdad? Porque, como tal, no tenemos la estructura ni tenemos, ni siquiera en el portal de SAT, eh, una. Una forma con que especifica que es una criptomoneda y no tenemos como tal la, la manera de poder asimilar eso en un CFDI. Lo mejor es registrarlo en valor contable, ¿verdad? Y eso es lo que el SAT nos pide, ¿verdad? Asimilando y homologando las, las leyes que están vigentes que podemos usar para defendernos. Entonces, 28 del Código Fiscal uh -huh. para el efecto de registro, 26, 29, 29A para la emisión. Para la emisión del, del CFDI, porque incluso también más allá de que lo emita mal es peor también no tenerlo. O sea, otra rayitas. Es, tigre. es que es parte del, del, de lo que tenemos, tenemos el problema en, en uh -huh. nuestro país, ¿verdad? De legislación. Por una parte, el SAT nos multa, ¿verdad? Nos quiere sancionar si lo hacemos mal, y por otra uh -huh. parte, no. ¿verdad? Entonces, Exactamente. Lo mejor nada más es reconocerlo, a mi punto de vista, a valor contable. Y declarar en su declaración. Y el, eh, ahorita que nos dices a valor contable, bueno, pues para también los amigos que son más contadores, eh, eh, ¿alguna norma que tengan que revisar, que tengan que estar? La norma de información financiera nos puede okay. igual dar mucho, mucho, mucho paréntesis ahí. Okay. Y bueno, realmente, eh, pues no lo podemos usar como tal, como una moneda, como es el dólar, una divisa, pero podemos asimilarlo de tal modo que podamos reconocer, reconocer su valor. Al momento de subir la balanza al SAT y presentar nuestros impuestos, podemos ahí usar de esa mecánica. Sí, hay, hay que identificarla. Como dices, a partir del artículo 28, entonces uh -huh. la anoto, la agrego, le doy su evaluación exacto. utilizando la norma de información financiera a partir de la C22. Uh -huh. eh, ya, ya tengo ese reconocimiento, con independencia de que el momento de que la, la o ya tenga el, el traslado, Te o una, una tenga exacto una, un, uh -huh. una efac, un efecto. Eh, a lo mejor los contadores dicen efecto de revaluación o que la determinación de una ganancia por la enajenación y que también ver el entorno internacional, ¿no? Sí, es correcto. Sí, do donde a lo mejor a mí me pagaron con esa, con, con ese, con ese activo uh -huh. eh, porque en su legislación lo consideran como una, como una moneda. Sí, como ¿no? puede ser un intercambio de un servicio con el Salvador. ¿verdad? Ahí sí podríamos con todas las de la ley, ¿verdad? Usar ese, ese, ese sistema de pago. Entonces, ahí nada más es ver cómo lo vamos a reconocer con un CFDI, lo cual yo creo que no hay forma ahorita. Eh, no sé, Salvo, ¿tú quieras agregar algo de CFDI? No hay algo de CFDI. Pues, pues en todo caso, bueno, nosotros lo que hemos, yo por lo menos en su momento, eh, pues se emite es un CFDI por una prestación de un servicio, como pago en especie, a satisfacción del acreedor. ¿No? A nada más aquí la cuestión es bien importante porque vamos a poner un ejemplo como lo hablamos hace rato, vamos a suponer que yo te cobro mil pesos por una consulta pero esos mil pesos me lo pagas en bitcoin, mil pesos mexicanos aclárenos, sí, mil pesos mexicanos, mexicanos o me los pagas en USDT que es una criptomoneda homóloga al, al dólar que es Tether yo emití mi, mi CFDI por mi servicio porque también está el CFDI de, de lo que sería la criptomoneda, pero también no olvidemos los CFDIs que tenemos obligación de emitir de, de respecto a nuestro régimen fiscal, ¿no? Si va a ser la, dentro de la factura global que tenemos que emitir mes a mes. Pero en este caso, tú, Abraham, te brinda un servicio y tú dijiste, pues sabes qué, te voy a pagar con USDT y yo te voy a emitir una factura. Te tengo que emitir una factura por la prestación de un servicio, sin embargo, aquí ya podríamos... Eh, tener dos momentos, es decir, el momento inicial de acumulación cuando yo te emito la factura y me pagas, pero me pagaste en un activo virtual. Ya te cobré los mil pesos, tengo la, la factura, voy a hacer mi declaración, pero el activo todavía no lo vendo, él lo tengo yo en mi wallet. Y quizá en un mes, esperemos que no, el dólar vale 22. Y pues esos mil pesos que tenían dólares, pues ya, ya no son mil ya no son ya son a lo mejor 1150 ya tuve una ganancia implícita por esa revalorización del dólar frente al peso entonces en este caso y es como lo comenta lo comenta carlos podemos utilizar de forma homóloga ok bueno ya emití el CFDI por la prestación del servicio que me pagaron a través de un pago en especie que fue a través de un activo virtual o una divisa como está en, en, en el salvador pero si también en el momento de la venta y en el momento en el que lo bajé a mi cartera ya para su uso, tuve un nuevo valor, pues ahí quizá voy a tener que hacer un nuevo CFDI. ¿Por qué? Porque de esos mil pesos que ya te había declarado SAT con un CFDI por una prestación de un servicio, pues finalmente terminé bajando mil cien. ¿Por qué? Porque tuve unos cien pesos en una revalorización. ¿Cómo voy a declarar eso o cómo voy a hacer esa factura? Pues no sé, digo, en todo caso, a lo mejor registrarlo aquí contablemente y se registra como una operación de intercambio de divisas. Si bien el artículo 30 establece, en ningún caso se debe considerar como activo virtual al peso y a las divisas, no se especifica que al revés no. Ahora, el propio artículo 30, como lo comentaba hace rato, lo voy a leer textualmente, lo est establece lo siguiente. Es el, el último párrafo del artículo 30, dice, el Banco de México, para la determinación de los activos virtuales, tomará en cuenta, entre otros aspectos, el uso que el público dé a las, a las unidades digitales como medio de cambio y almacenamiento de valor, así como, en su caso, unidad de cuenta. Sigue. El tratamiento que otras jurisdicciones les den a unidades digitales particulares como activos virtuales, así como los convenios, mecanismos, reglas o protocolos que permitan generar, identificar, fraccionar y controlar la replicación de dichas unidades. Es decir, nos permite tener una interpretación incluso más amplia, como lo comentaba Carlos. Vamos a tener actividad con El Salvador. Vamos a tener actividad a lo mejor con Estados Unidos, que ya los tiene como ETFs, reconocidos como fondos en bolsa entonces aquí es donde lo que nosotros quizá necesitaremos y, y vaya al final lo que nosotros digamos pues no es la verdad absoluta porque no hay nada regulado quizá aquí lo que sería conveniente como lo comentaba Carlos hace rato es que también a través de, de, de grupos de contadores abogados pedirle al SAT, ok, no hay legislación porque, bueno, el SAT no legisla, principalmente en leyes, sin embargo, si sí emite reglas de carácter general, ¿no? Que tiene esta resolución y es, bueno, en este tipo de casos que todavía no regulas en tema fiscal, pero que ya hay algo en otras legislaciones, dime cómo te lo integro, ¿por qué? Porque la, el Bitcoin o la criptomoneda lo utilizo para acumular, porque tengo inversión en un TTF, porque tengo inversión... No, porque lo utilizo como medio de pago, pero cuando vendo ya tengo una revalorización o bien una pérdida. Porque si me pagaste en Bitcoin el sábado uh -huh. y el domingo que se fue de 59 mil a 49 mil dólares, evidentemente tuve una pérdida. ¿Me la va a reconocer el SAT? Me va, a decir, Ay, no. me va a decir, no, no. convenientemente. Exactamente, me va a decir, no, no, si hay ingresos, sí, pero como no hay una regulación clara, entonces no. Y se va a convertir en una. Eh, situación dispar para el, para el contribuyente al final del día, porque va a decir cuando, cuando entras y cuando sale no, o cuando pierde no. Y, y también eh, eh, en ese sentido de la, de la evaluación, bueno, pues cómo conectar esa norma de información financiera allá a la operatividad no eh, eh, en materia fiscal. Es, sí, sí, claro, claro. Bueno, realmente en teoría se supone que nuestra ley debe estar asimilada a las normas de información financiera. ¿Verdad? Se supone. Y bueno, sabemos que en la práctica pasan cosas muy distintas. Sin embargo, es parte de lo que se tiene que empezar a hacer. No solamente ya legislar, ya estamos atrasándonos un poquito en normas de información financiera, sino también ahora a hacerlo homologado a un tema totalmente nuevo que cuando se surgieron las, las normas de información financiera no existía el tema blockchain. Entonces, ahora tenemos que hacer una doble actualización, ¿verdad? Es, es, es importante, yo creo, eh, sí. Tomar lo que tenemos, ¿verdad? Homologarlo, pero no quedarnos ahí. No quedarnos ahí porque también es una forma en la que, como bien lo dices, el SAT también puede ser, pues, de cierto modo, conveniente para sus intereses este, de recaudación de una manera injusta con uh -huh. el contribuyente. Para que tome sus notas, sus notas físicas todavía, ¿no? Para, para ver cómo invertir en estas monedas y en, esta, en, en, estas, en estas nuevas formas que, como insistimos, ¿no? Tanto la autoridad fiscal, el propio SAT, y en su momento, el legislador, queridos amigos, bueno, pues ahorita que viene la nueva legislatura, que eh, se apliquen. Y bueno, aquí eh, algunos otros mensajes. Rocío Frías García, saludos, gracias. Enrique Olvera, bueno, pues ya también, eh, perdón, Diego Olvera, que ya hasta nos contestó la pregunta. Ahí está muy bien. Eh, y aquí nos hace una pregunta de, de, los, eh, de los 64 millones. ¿En qué criptomonedas es mejor invertir? sea por rentabilidad, garantía u otra variable y, eh, y por aquí nos siguen preguntando también en el sentido de, 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 del impuesto, ¿no? ¿Cómo, cómo calcularlo un poquito y bueno, en relación precisamente eh, Enrique Pacheco nos dice eh, en el tema eh, que, eh, que, que se está platicando, bueno pues regulación específica para tratar en México el tema de las criptomonedas particular los impuestos. Entonces eh, nuestros amigos están preocupados. Algunos dicen que tengo miedo, tengo uh -huh. miedo por el pago de los impuestos. Hay que pagarle algo al SAT. Bueno, claro. primero, ¿hay que pagarle algo al SAT? Obvio. Sí, <laughs> claro que sí. sí. O sea, eso sí, hay que pagarle, queridos amigos. Ahora, razonablemente, vamos a decirlo como contadores, ¿no? Uh -huh. Razonablemente, ¿cuánto le pagaría? O sea, de... de, de, de y aparte, ¿cómo lo tomo? No? O sea, le vuelo un, de esa minería le vuelo unos pedacitos a la cripto y se los mando, le mando un WhatsApp con la información. Este, ¿Cómo le pago? ¿Le pago en, en parte de la cripto? O sea, le digo, Ojalá. a ver, tengo, tengo dos bitcoins, ¿te pago uno? O sea, no no sé, no, a lo no, mejor sí, sería... Ahí es un 50%, sería mucho, mucho ¿va? pero... Eh, o sea, ¿cómo le pago? O sea, y lo va a aceptar más adelante como... Una forma de... Esperemos que sí, esperemos que sea una, una forma, ¿verdad? Porque eso quiere decir que ya se legisló. Exacto. Bueno, realmente... al día de hoy, entonces estaremos hablando de impuestos sobre la renta. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta, queridos amigos? Muy bien, dependiendo de ahí el régimen en el que en el que estemos, bueno, yo recomendaría ahí entrar un poquito en reciclo, ya que aprovechando que no está homologado. Reciclo, personas físicas o personas morales. Pues, eh, se pueden ambas también. Okay. ok. Porque también hay empresas que trabajan con criptomonedas. Y bueno, en, en teoría se supone que no deben de llevar contabilidad, pero en este caso sí va a ser necesario. ¿okay? Entonces es parte de homologar lo que tenemos. Uh -huh. Y una vez que determinemos qué actividad vamos a hacer en criptos, si vamos a hacer e trading, si vamos a hacer arbitraje, vamos a determinar una utilidad por cada operación que tengamos. Es importante llevar un registro porque también nos ha tocado ver clientes que llegan nuevos y no tienen ni siquiera la idea a veces de cuánto están ganando oficialmente. ¿no? Entonces... Sí a un, un, un registro por operaciones y esa utilidad es la que vamos a, a, a presentar en nuestra declaración mensual. Ah, en sí, la mensual. Sí, en la mensual. Ahora, eso, el tema sí. que pregunta para eh, ampliar lo que comenta Carlos. Okay, ¿cómo va, ¿Cuánto vamos a pagar? Porque es lo que le interesa a la gente, ¿no? ¿Cuánto me va a quitar el SAT? <laughs> sí, porque a lo mejor es extremo, como yo dije, de, o sea, 50%. Sí, 50% por ciento. ¿no? No, bueno, no, pues así no es negocio. Aquí, como lo comenta Carlos, pues hay que definir el régimen, ¿no? O sea, en reciclo vas a pagar del 1 al 2.5% de ISR. Si acaso el 16% de IVA, pues ya veremos, ¿no? Porque también existe eh, el 4A de la ley del IVA, que todo lo que no se haga en territorio nacional es un objeto del impuesto, hay que ver qué se está haciendo. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Por ejemplo, si tú no puedes estar en reciclo, evidentemente te vas a ir a una actividad empresarial. O bien, si simple y sencillamente vas a vender una o dos veces en el año, pues, quizá lo que tú estás vendiendo pues es un, es un bien, es un activo. A lo mejor declararlo dentro del régimen de enajenación de bienes, y, y ya sabemos que las obligaciones son distintas, ¿no? Lo comentó Carlos. Pero, pues son pagos mensuales. Si bien no tienes la obligación de la contabilidad, pues es conveniente llevarla para robustecer todo lo que vas a declarar. Pero, ya si lo vas a declarar en, 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 en actividad empresarial. Es una serie de obligaciones implícitas, o bien si lo vas a hacer en enajenación de bienes, a lo mejor hasta el anual, quizá, bueno, en el momento de, de que lo vendes y en el anual declaras conjunto. E incluso aplicas exenciones, ¿no? Como lo es la enajenación de bienes, que te permite, por lo menos para el año 2024, poco más de 118 mil pesos como exención para ganancia en enajenación de bienes. Entonces. Ahora sí que es muy, muy aventurado poder decir a la persona que nos pregunte o al público en general, vas a pagar 100 pesos. No hay forma de saberlo. Como nosotros los abogados, nuestra palabra preferida es depende. Aquí depende de qué haces, en qué régimen estás y que hayas determinado la ganancia, como lo dijo Carlos, porque nos ha pasado que nos dicen, es que no sé cuánto ganó. Bueno, pues es que si no sabemos, pues no le vamos a poder decir al SAT cuánto ganaste y con base en qué vas a pagar, ¿no? Es importante quien empiece a hacerlo, que lo haga de forma ordenada, que lleve un registro. Subí, porque pongo un ejemplo, paréntesis. Es que yo subí 100 pesos y bajé 100 pesos. ¿Tengo que pagar impuestos? Pues yo les preguntaría, ¿tuviste ingreso? No. Entonces, la respuesta es no. Solo cambiaste lo de la bolsa izquierda a la bolsa de derecha y de la bolsa derecha a la bolsa izquierda. Traspaso entre cuentas propias. Exacto. Así es Pero si subes 100 y bajas 150 evidentemente la ganancia son 50 pesos. ¿Cómo lo vas a declarar? Dependiendo en el régimen en el que estés. Ah, pero si tengo un intermediario y me cobra, ok, bajo 150, pero me dice el intermediario, espérame tantito, te voy a hacer una retención. ¿Y esa retención qué es? A lo mejor me dice en mi jurisdicción si sí se paga impuesto o yo te cobro el, eh, eh, una comisión por ese trabajo. Bueno, si es una comisión, lo conveniente sería solicitar una factura o un invoice, como le denominan en otros países, uh -huh. para yo poder contrapuntearlo. Bueno, no es el término contable correcto, ya lo comentará aquí Carlos, pero finalmente es decirle, oye, ok, gané 50, pero me gasté 3 pesos, me gasté 5 pesos o me gasté 10 en la comisión del exchange. Y eso evidentemente lo tenemos que acreditar con un, con un comprobante, ¿no? Que, no sé, dicen por ahí que los exchanges no te dan factura. Yo les preguntaría, ¿por qué no? Estás en México, estás dado de alta, estás operando con base en actualizaciones de Banco de México. Si me estás cobrando una comisión o estoy haciendo un intercambio de 100 pesos y si me llega 95, estoy comprando valor de mercado, ¿a dónde se fueron esos 5? ¿Por qué? Porque esos FDIs, de cierta forma, hablando y volviendo al tema de los FDIs, esos FDIs nos van a ayudar a, 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 a robustecer el tema de la contabilidad porque a lo mejor no tengo el registro o el CFDI de la compra de todo el activo. Pero si tengo un CFDI por la comisión que respalda el valor de toda la operación, ya tengo una prueba indiciaria, ya tengo un indicio. No tengo el CFDI porque me vendieron un Bitcoin, porque finalmente no sabes a quién se lo compras, lo estás comprando al mercado. Pero si tienes un CFDI por la comisión de comprar ese Bitcoin, tienes más manera de, de decirle al fisco o al tribunal en su momento, esto es lo que estuve haciendo, Así lo registré en mi contabilidad, como lo comentan Carlos, y por eso te lo declaré. Entonces, es un tema muy complejo. Sí, sí, ¿sí? porque la autoridad en el sentido del impuesto sobre la renta podría un, un, un tanto no decirme que lo calcule mal, sino que no pagué el impuesto sobre la renta, no porque el impuesto sobre la renta va directamente sobre los ingresos. Entonces, a, 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 como dices, a partir de, de esas pruebas que dejen esos indicios, pues pueden dar esta situación en ese sentido. Bueno. La parte del impuesto sobre la renta, eh, ok, lo calculo en su caso como reciclo, persona física, persona moral, lo llevo a la declaración anual. ¿En algún caso podría existir alguna retención por parte de, 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 de alguien? Bueno, en El Salvador no sé si exista ya una, una legislación profunda sobre retenciones. Sin embargo, bueno, en ninguna exchange te va a querer retener. Entonces no hay una retención como tal, por lo menos en, en criptomonedas que tenga una validez actual y que si te retienen sea legal entonces no no yo no he visto por lo menos en la operación que existe esa retención si lo legislan en México seguramente va a haber verdad entonces sería cosa de esperar ahí es a preguntar nada más si va a haber una retención okay. aquí quizá por donde creo que provenga esa pregunta puede ser a lo que establece el artículo 126 de la ley del impuesto sobre la renta respecto al régimen de enajenación de bienes, ¿no? Porque lo hemos hablado antes, respecto a esta retención del 20% como pago provisional cuando la operación supera los 227.400 pesos. Sin embargo, bueno, esa retención pues te la tendría que hacer en todo caso, como lo dice Carlos, el exchange o quien te enajena el bien. Es decir, si tú subes a la blockchain, no sé, a lo mejor le estás comprando un chino, a lo mejor le estás comprando un ruso, o a lo mejor le estás comprando un árabe. En este caso, si la operación supera los 227.400 pesos, pues se tendría esta obligación de hacer el pago provisional y la retención. Pero ¿quién te lo va a retener? ¿Tú te lo retienes a ti mismo? Bueno, lo retienes y lo enteras, ¿no? Como es el 20%. Sin embargo, puntualmente ahí lo establece. Si se supera, tenemos la ventaja. De que en este caso, pues podemos vender de forma parcializada. Es decir, no, no tengo que vender a fuerza todo un Bitcoin, ¿no? Que ahorita está el valor de mercado. Estamos hablando de que 57, 58 mil dólares ha estado fluctuando. Supera evidentemente los 227,400 mil pesos. Pero si no supero la operación, no tengo que hacer la retención. No quiere decir que no tengo que pagar el impuesto. Eso es otra cosa. Entonces... Quizá por ahí venía esa pregunta o a lo mejor tenemos estas dudas porque hoy oh, es que me van a retener el 20% de la operación. Es un buen. Sí. Gané 100 pesos y si me vas a retener todo lo demás. Está difícil. Entonces, ahora sí que volvemos a lo mismo. Hasta que no nos den alguna regla clara o hasta que no se pronuncien las propias plataformas o quien nos vende, pues nosotros vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Ok. Y bueno, pues este mundo es amplísimo en, 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 esta, en esta materia. Y aquí los voy a ir comprometiendo para que regresen y nos sigan hablando y a ver si la autoridad en el camino pues, nos hace favor de, por un lado, legislar y por otro lado, de establecer las reglas particulares. Entonces, bueno, aquí nos preguntan y nos saludan Ismael Díaz. Hay una actividad directamente relacionada con las criptomonedas, en específico con BTC, eh, que no es muy contemplado, mencionada, y es la minería de criptomonedas. ¿Cómo serían los efectos fiscales en esta actividad, en la minería? Pues mira, yo lo veo principalmente a la minería como una prestación de un servicio. Okay. ¿Por qué? Porque tú pones tu hardware, tu software, en el, el cual se pone a trabajar a resolver operaciones aritméticas, operaciones tecnológicas, y cuando tienes la suerte de resolverlo, tu computadora, por así decirlo, vas a recibir una porción de Bitcoin. Entonces, aquí tendríamos que pensar en dos momentos, como lo decía yo de mi prestación de servicio como abogado. Okay, la primera, miné. Ya obtuve una, un pago, una ganancia, que es una, un Satoshi de Bitcoin. Pero cuando lo venda, va a ser entonces el momento de acumulación. Entonces es básicamente lo mismo al ejemplo que yo comentaba. Estoy minando, estoy prestando un servicio, recibo esta ganancia en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, en, en la que esté minando. Y al momento en el que venda, pues a lo mejor voy a tener una valoración distinta, que en su momento quizá puede ser a lo mejor un CFD por venta de divisa, ¿no? A lo mejor ya, ya cuando lo venda, ya está regulado, pero mientras estuve minando, ¿qué hago? Bueno, pues lo tengo ahí mientras en la blockchain, en la Wallet. Todavía no lo tengo en territorio nacional, todavía no lo vendo ya para un valor mío. Puedo estar emitiendo X, un CFDI para que ya en su momento cuando baje le pueda acreditar a la autoridad, te estuve declarando estos ingresos, estos ingresos se convirtieron en lo doble, ah, pues ya nada más te declaro lo doble. Ya es una cuestión ahí de llevar el orden y el registro. Ok. Perfecto. Uh -huh. Pues muy bien, pues uh, un minutito conclusiones, así rápidamente. Tenemos Sobre mucho trabajo para cuidarnos, claro, mucho trabajo para legislar, para estudiar y bueno, para desarrollar también mecánicas que sean funcionales para para nosotros. Ok. Y bueno, pues, conclusiones y algunas recomendaciones para que se cuiden nuestros amigos en este minutito. Que si se van a meter a este mundo, se instruyan de muchas formas. Hay libros, hay videos que nos sigan en nuestras redes sociales, Moral Defensa al Contribuyente, y subimos mucha información. Que contrasten toda la información que ellos piden, ¿no? Que sigan aquí a Consultorio Fiscal también con estos temas, que nos escuchen, pero sobre todo que se pregunten siempre y que contrasten la información y que lo hagan con cuidado. ¿Por qué? Porque luego le andan haciendo caso al taxista, al vecino. Sí, que mira, dame 10 pesos, yo te convierto 20. Y una cosa importante, ya para finalizar, paciencia. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. Paciencia. Así es. Paciencia, disciplina, eh, calma, consultar. No, no, no. Que, que, el que el primer impulso sea el que nos lleve, a lo mejor sí, o sea, que nos, que nos detone, pero que. Le, le demos ese tiempo amigos es importante porque si no nos pueden llevar al baile muy fácilmente y más en esos momentos donde las estafas y las estrategias que se dan para esa situación eh, son bastante algunas bastante ingeniosas entonces bueno pues hay que eh, eh, estar preparados para que no nos llegue nuestro bitcoin en, en nuestra charola de cobre para que en su momento no llegue el, el sat eh, eh, y nos quiera cobrar eh, de dos bitcoins uno, eh, para en su caso emitir el, si es necesario, el CFDI, eh, si es necesario también. Eh, había un criterio de la PRODECON que, bueno, ya en otra ocasión lo, lo, lo platicaremos, y poco a poco esta legislación y este marco regulatorio se vaya estableciendo. Así que, bueno, pues. Eh, Estar preparados, estar documentados, ser pacientes, seguir las recomendaciones, estar acá en consultorio fiscal, tanto vernos en tele, escucharnos en radio, leer en la revista y, bueno, pues eh, tener, atender a todas las recomendaciones, a veces hasta lo del corazón, esa, ese momentito de, de, de... La gestión de las emociones. Exactamente, estar tranquilo, paciente y escuchar el corazón, escuchar la, la mente y poder hacerlo. Y bueno, queridos amigos, nos estaremos viendo en breve por acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y les deseamos un excelente día. Hasta pronto.